This meeting is being recorded. Buenos días y buenas tardes con todos y todas. Es un gusto darles la bienvenida al Programa Regional de Capacitación para América Latina y el Caribe 2022, aspectos clave para el avance de la movilidad eléctrica en la región, en el que abordaremos los temas de infraestructura de recarga en el módulo 3, que está iniciando en este momento, y buses eléctricos en el módulo 4, que tendrá lugar la última semana de octubre. Antes de continuar, y ahí podemos pasar al siguiente slide, les sugerimos que habiliten la interpretación de idiomas haciendo clic en el icono del mundo en la parte inferior de la pantalla, como pueden ver en la imagen que está proyectada, y seleccionen el idioma de su preferencia. Yo voy a hacer la moderación en español, es decir, que los que quieran escuchar todo el evento en inglés, por favor seleccionen el canal de inglés. Pero también vamos a tener varios ponentes que van a presentar en inglés, por lo que a la audiencia que prefiera tener la presentación en español, les sugerimos que se pongan en español. Para evitar que los audios original y traducidos se superpongan, es recomendable que hagan clic en silenciar audio original. Esa opción, si es que pueden ver en la pantalla, también les sale ahí al final. La última opción es silenciar audio original. Entonces les sugerimos que también hagan clic ahí para evitar problemas con la traducción. Y si tienen algún problema, por favor, no duden en escribir en el chat y nuestro equipo técnico estará gustoso de ayudarles. Dicho esto, me presento. Mi nombre es María Rosa Muñoz, soy investigadora senior en la Unidad de Investigación, Movilidad y Cooperación Internacional del Instituto Wuppertal, que es un instituto alemán que lleva a cabo investigación aplicada sobre clima, ambiente y energía desde 1991. Desde ahí ejerzo el rol de coordinadora regional para Latinoamérica del proyecto Solutions Plus. En cuanto al Programa Regional de Capacitación para América Latina y el Caribe 2022, este es un esfuerzo conjunto del proyecto Solutions Plus y su proyecto hermano, el JEF7, en colaboración con otros programas y organizaciones trabajando en la región en iniciativas relacionadas a la descarbonización del transporte, como son la Transformative Urban Mobility Initiative, TUMI, el proyecto Descarbonizando los Transportes en Economías Emergentes que llevamos a cabo con el Foro Internacional de los Transportes, la iniciativa CEBRA de C40, la Asociación Sustentar y la Universidad Técnica de Pereira. Muchas gracias a todas las organizaciones que nos han apoyado en la organización de este programa de capacitación. Y con esto le doy paso a Oliver Lá, para la inauguración oficial. Oliver es director ejecutivo de la Iniciativa de Movilidad Urbana Eléctrica, Urban Electric Mobility Initiative, y coordinador general del proyecto Solutions Plus. Oliver, please, the floor is yours. Great, thanks Rosa, much appreciated, and great to see you all here at this regional training, and we're quite grateful to again have partnered with some of our fantastic friends, in particular, of course, our sister project funded by the Global Environment Facility and run by the IEA and UNEP, but also teaming up with TUMI, the C40 initiative, decarbonizing transport, and many of our partners contributing to this event. So this is a part of the long-term journey of Solutions Plus. Solutions Plus is a program supported by the European Union, by the program Horizon Europe, and fostering urban electric mobility around the world, focusing on innovative e-mobility solutions, testing them in living labs, and contributing with that to transformative change in cities. So we're very delighted that you're tuning in here to this training. It will be today and tomorrow. And we will be focusing on charging and electric buses. Please also follow us throughout the next years on our e-mobility solutions, because they are all made for replication and exchange. So that's for me just a short introduction from my side, and I'm really looking forward to this very exciting exchange as part of this training here. Thank you. Back to you, Rosa. Muchas gracias, Oliver, por esas palabras de bienvenida. Y bueno, antes de entrar en los detalles sobre la sesión de hoy y el módulo de infraestructura de recarga, haré una breve introducción al proyecto Solutions Plus y las actividades que venimos llevando a cabo en el
en la región, en Latinoamérica. Entonces, Solutions Plus es el nombre corto de Soluciones Integradas de Movilidad Eléctrica Urbana en el contexto del Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana. Este es un proyecto que está implementado por la Unión Europea. Podemos pasar al siguiente slide. A través del programa de la Unión Europea Horizon 2020, es un proyecto que empezó en enero del 2020, tiene una duración de 48 meses, es decir, hasta diciembre del 2023, con un consorcio conformado por 46 socios que reúnen a ciudades altamente comprometidas, centros de investigación, socios de la industria, entidades de la ONU, etc. Y el objetivo principal de este proyecto es la implementación de pilotos de movilidad eléctrica en 10 ciudades en el mundo. En Latinoamérica, estos pilotos se implementan en Quito y en Montevideo. Y con el fin de promover y acelerar la adopción de la movilidad eléctrica en los países en desarrollo, Solutions Plus se ha unido, como acaba de mencionar Oliver, al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, al JEF, a la IEA, para generar una plataforma global de movilidad eléctrica que realmente pueda dar el siguiente paso en esta transición. Entonces, aquí ustedes ven los países que son de Solutions Plus y también los países que están siendo apoyados por el JEF. Específicamente, el trabajo que venimos realizando en América Latina está enfocado en tres líneas. La primera es la provisión de fondos semilla para la fabricación de vehículos eléctricos ligeros, y a través de estos, la implementación de pilotos de logística de última milla baja en carbono, que es una de las líneas principales que estamos apoyando. Y la segunda es el apoyo a la electrificación del transporte público. Entonces, en cuanto a vehículos eléctricos ligeros, no voy a profundizar, pero simplemente para que tengan el contexto de lo que estamos realizando en la región. Promovemos la fabricación local de vehículos eléctricos ligeros con componentes y asesoría técnica europea, que sean testeados en el contexto local y perfeccionados de acuerdo a las necesidades de los potenciales usuarios. Las fotos que ustedes ven aquí son de algunos de los vehículos que estamos promoviendo. Y la idea es que estos sean insertados en pilotos de logística de última milla. Y para eso la siguiente diapositiva. Y tenemos, en ese caso, estamos trabajando con el Centro Histórico Cero Emisiones, que es una de las políticas que está implementando el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la introducción de vehículos eléctricos ligeros para mejorar la logística y la conectividad de última milla, por un lado, y en la ciudad de Montevideo, promover la conversión de flotas de vehículos eléctricos ligeros a través del uso temporal de los mismos, es decir, su testeo en negocios existentes y pruebas de concepto. Si podemos pasar a lo siguiente, en cuanto al tema de el transporte público, hemos estado dando apoyo a la ciudad de Quito en la electrificación del transporte con asistencia técnica y transferencia de conocimientos para el diseño operativo, modelo de negocio y definición de especificaciones técnicas para adquisición y uso de buses eléctricos, tanto en el sistema integrado existente como en la ampliación de potenciales corredores de BRT. Y en el caso de Montevideo, estamos trabajando en la remodelación de la terminal Ciudadela, una terminal de buses en el centro de la ciudad de Montevideo. Y la idea es que esta terminal de buses se convierta en un hub, en un nodo de recarga multimodal de buses eléctricos, taxis eléctricos, vehículos eléctricos y vehículos eléctricos ligeros. Y con esto hacer una conexión con el otro componente que es de vehículos eléctricos ligeros y logística de última milla que estamos promoviendo. Entonces, esto para darles una visión general de lo que hemos venido haciendo con el proyecto y también cómo esto se relaciona directamente con el programa de capacitación o los programas de capacitación que hemos venido llevando a cabo. Entonces, tenemos en 2021, tuvimos el programa de capacitación regional Movilidad Eléctrica Ligera, Desafíos y Oportunidades, en el que abordamos el marco regulatorio para vehículos eléctricos y logística urbana baja en carbono. Toda esta información, todos los materiales que se generaron a partir de esta capacitación, ustedes la pueden encontrar en nuestra página web. En breve les compartimos el link para que puedan acceder a todos los materiales que fueron impartidos en esta capacitación. Podemos pasar a la siguiente. Y ahora, en cuanto al Programa Regional de Capacitación para América Latina y el Caribe 2022, aspectos claves para el avance de la movilidad eléctrica en la región. Este programa se concentra en dos módulos, el uno de infraestructura de recarga y el otro, que es el que está empezando en este momento, y el otro, buses eléctricos. Y está conformado por 5 unidades,
que son las que ven ustedes ahora. El día de hoy trataremos la de recarga de vehículos eléctricos y planificación urbana, cuya coordinación estuvo a cargo de Ruprecht Consult. Podemos pasar a la siguiente. Específicamente el día de hoy trataremos con la siguiente agenda. Después de esta bienvenida a cargo de Oliver y mío, le daremos la palabra a Verónica Ruiz Estana, que presentará más en detalle nuestro proyecto hermano, la plataforma regional del DIEF7 para América Latina. Luego tendremos la participación de Henning Gunta sobre cómo se articulan las estrategias de recarga con los planes de movilidad urbana sostenible. Luego tendremos la presencia de Julia Gullón de la IEA, que presentará políticas en torno a la infraestructura pública de recarga. Luego tendremos además varios casos de estudio de Europa y casos de estudio de Latinoamérica. Y finalmente tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Desde ya le invitamos a toda la audiencia a participar activamente con las preguntas en el chat. Por favor, pongan el nombre del ponente al cual se dirigen sus preguntas para poder responderlas adecuadamente. Y con esto le doy paso a Verónica Ruiz Estana. Espero que disfruten de esta primera sesión y que nos acompañen a lo largo de este módulo. Entonces, si es que podemos pasar a Verónica. Verónica, ¿estás por ahí? Sí, muchísimas gracias. Espero que me puedan ver bien. Uh-huh. Y desde ya, ok. Lo siento si escuchan un poco de ruido atrás, pero seguimos adelante. Voy a tratar de compartir mi pantalla. Creo que sí lo pueden ver, ¿sí? Si le puedes poner en pantalla completa, exacto. Listo. Perfecto. Listo. Listo, Verónica. Okay. Se ve perfectamente. Muchísimas adelante. Gracias. Ok, bueno. Para empezar, solamente para agradecerles mucho a todos ustedes por estar aquí en esta taller de capacitación. PNUMA está implementando este programa global de movilidad eléctrica y la Plataforma Regional de Apoyo e Inversión en conjunto con el Centro de Movilidad Sostenible y otros socios como UEMI y el IEA a nivel global, pero también específicamente en Latinoamérica y el Caribe, tal como lo mencionó María Rosa, donde estamos trabajando en conjunto con el proyecto del programa del Solutions Plus. Bueno, este programa global de movilidad eléctrica apoya a más de 50 países a nivel global, como tal pueden ver en el mapa. Estamos trabajando a nivel nacional, pero también a nivel de ciudad con los países. Un momentito, por favor. No sé si todavía lo pueden ver en la pantalla. Se ve, pero no en pantalla completa, Verónica. Ahora sí. Ahí está, perfecto. Ahora sí. Ok. Bueno, el programa está financiado por el Fondo Mundial para Medio Ambiente. Más otros socios también o donantes, como la Iniciativa Climática Alemana, la Unión Europea y otros. Estamos trabajando en conjunto con sector privado, público, para la implementación del proyecto y del programa. También tenemos varios grupos temáticos que están contribuyendo a la implementación. Eso lo vamos a conversar dentro un poco. Pero tenemos también dentro de este programa varias oportunidades para que otros países se puedan integrar. Ya tenemos a estos aquí que ya se han integrado, que ya han iniciado, pero también tenemos esta segunda vuelta donde otros países más se pueden integrar también. Tenemos tres pilares principales de este programa. El primero es sobre vehículos eléctricos de dos y tres ruedas. Aquí apoyamos en el desarrollo de materiales de comunicación, de capacitaciones
para entender mejor los desafíos y tratar de promover en estos temas, ¿no? De vehículos de dos y tres ruedas, vehículos eléctricos livianos también y buses eléctricos. Digamos, esos son los tres pilares del programa. Estamos, como he mencionado, apoyando a 50 proyectos a nivel nacional en fortalecimiento de capacidades, en establecimiento de hojas de ruta y estrategias, en desarrollo de políticas nacionales y marcos regulatorios, en creación de modelos de negocios y esquemas financieros y en pilotos de movilidad eléctrica in situ. Y estos pilotos los tenemos a nivel nacional en casi en todos los países. Ya. Estos son algunos de los países que ya se han integrado y muchos que ya han empezado. En azul, en verde, en amarillo, ahí pueden ver los socios que están liderando los proyectos. En Latinoamérica, en el Caribe, tenemos a varios países que están trabajando en temas de movilidad eléctrica, algunos liderados por nuestra oficina regional y otros por nuestra oficina desde la sede, desde Nairobi, Kenia. Algunos están trabajando en temas de vehículos livianos, otros en temas de infraestructura de carga, otros en temas de buses eléctricos o dos y tres ruedas, ¿no? Entonces, paso otra vez rápidamente a la próxima. Tenemos cuatro plataformas regionales, uno para cada una de las regiones donde estamos trabajando, aparte de Latinoamérica, en Caribe, en África, en Asia y en Europa del Este. Bajo estas plataformas tenemos estos grupos de trabajo temáticos que apoyan la entrega de las actividades. Estos cuatro grupos temáticos, trabajo temáticos, incluyen, aparte de los tres pilares, incluyen también un grupo temático de baterías e infraestructura de carga. Y el propósito es trabajar en conjunto con los países y apoyarles en estos temas específicos. Desarrollamos y objetivos globales y regionales. También brindamos asesoramiento sobre las políticas para poder promover regulaciones armonizadas para las regiones o las subregiones y entre los países también. También desarrollamos herramientas analíticas y productos de conocimientos para poder apoyar a la implementación de los proyectos y obviamente los pilotos de movilidad eléctrica. Y importante también es apoyarles ya en los modelos de negocio, esquemas financieros, porque los países necesitan esto ya para poder continuar ya en una forma más sostenible. Entonces, eso realmente es para poder escalar los proyectos ya a nivel más importante y también para que sean más sostenibles, ¿no? Y bueno, eso digamos es el propósito principal de los proyectos, de los grupos temáticos. Y también de las plataformas de apoyo e inversión para cada región. Apoyamos a nivel técnico y con entrenamientos. Tenemos una mesa de ayuda, de apoyo, donde los países y las ciudades pueden conseguir apoyo de expertos técnicos y también pueden establecer sesiones para unir a los países y los financiadores para proveedores también de tecnología. Y también es una oportunidad para creación de comunidades de práctica, para compartir lecciones y prácticas entre los países de este programa, pero también dentro del EU Solutions Plus. Como mencionábamos, tenemos varios servicios de asistencia. Todos estos ya han iniciado y, por supuesto, se pueden acercar a nosotros, aunque sean parte del programa o no, para participar y tener el apoyo de estos grupos temáticos y esta plataforma regional
y también para participar en los talleres virtuales que vamos a estar lanzando, creo que a partir del próximo mes. Bueno, creo que eso por el momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Verónica, por esa presentación de lo que están haciendo por parte de la plataforma regional y por parte del IEF. Así es que, bueno, con eso ya tienen un panorama más general de lo que hemos venido haciendo conjuntamente entre Solutions Plus y el IEF 7 y lo que seguiremos haciendo en estos años que nos quedan de proyecto. Con esto le doy la palabra a Henning Gunta, consultor de Ruprecht Consult, consultor de movilidad de Ruprecht Consult, que nos hablará de desarrollando una estrategia de recarga en línea con los objetivos generales de los planes de movilidad urbana sostenible. Así es que, Henning, por favor, adelante. ¿Nos puedes compartir tu pantalla? Ahí está, perfecto. Lo vemos perfectamente. No te escuchamos todavía, pero lo vemos perfectamente. Okay, I hope it's working. Can you hear me as well? Yes. Te podemos yes. escuchar bien. Mm-hmm. Great, super. Thanks for having me. I still hear the translation, I think. But now I think it should be fine. Yeah, should be fine now. Okay, great. So thanks for having me. My name is Henning Günther. I'm part of the Ruprecht Consult team. I'm a mobility consultant at Ruprecht Consult Forschung und Beratung, which is based in Cologne, Germany. We are glad to be part of the Solutions Plus project and partnership. And today I would like to focus a little bit on this topic of developing charging strategy and developing also a strategy for electrification that is in line with sustainable urban mobility plan goals, SUMP, as we call it here in Europe. First of all, I'd like to tell you, of course, why it is actually relevant and what the SUMP framework consists of and why I think it is also relevant for electric mobility. So first, a definition of sustainable urban mobility planning. What happens there is that you develop an integrated, strategic, long-term transport planning with clear goals and monitoring that aims at better accessibility and quality of life for the functional urban area. And everything that you mentioned, that is mentioned here, to me at least also applies for the realm of electric mobility and also for this topic of developing a charging strategy. It shall be integrated, it shall be strategic, it shall have a long-term vision in mind. It needs to have clear goals and also ensure that a monitoring mechanism is in place and that actually aims at a better accessibility and quality of life for the functional urban area. So accessibility for citizens, to mobility services, quality of life is self-explainable, and functional urban area basically means that you consider all traffic streams going in and out of the city whenever you're planning for charging infrastructure. So this is just to start off the presentation. You can see here, just to show you a little bit on the history and the background basically of sustainable urban mobility planning, that it has already a long legacy in the European Union. It stems from an urban mobility action plan that was developed in 2009. Then there was a white paper developed. Then there were working groups set in place. And we finally ended up in January 2014 with the guidelines for sustainable urban mobility planning, the first ones. The second version has been released in October 2019. And all of this is just to show you that basically this has a strong foundation in European policy development, because the guidelines are not just there and is a dry document, but these are really applied in European policy making, in funding streams. And as I have said it here on the lower butt area, it's really seen as a competitive advantage to attract EU funding for urban transport. So this is just to show you that it is very much linked to European policy making, and it is very much linked also to funding in the EU. And actually from 2025 onwards, all cities with a higher population of 100,000 inhabitants in the EU need to have an existing sustainable urban mobility plan in place. So this is also just to show you that this is increasingly becoming more important.
So why do we actually think that SUMP makes sense? This is the current planning situation, which you see in a lot of contexts, not only in Europe, but also in the rest of the world. These are the three streams. Either there's a master plan, there are major infrastructure projects, and or there are lots of sectoral planning. And basically, you will always find locations in which you see a combination of 1, 2, and 3, which basically means there's a master plan maybe in place, but these measures are really defined without a comprehensive social and political process. So no political consensus building, basically, and no clear implementation path. For a lot of the infrastructure projects that we see going on around the world, you do see that social environmental measures are being dismissed. So for instance, for non-motorized mobility, there's no place and these issues are not really addressed in infrastructure projects. And then on the third stream on the right with the sectoral planning, you do see that there's poor implementation, that these plans exist, but don't really have any objectives. And there's actually very little integration between the different plans. And also that there's a lack of coordination between the different institutions, which lead to a duplication of the efforts. So when you consider that this is basically currently the planning situation, then SUMP was mainly developed actually to serve as an integrator for these different streams and problems. So whatever the context condition is on a local and regional level, SUMP is really seen by us as an integrator that enables you to allow to connect the different dots basically that are already happening and that are already been developed in cities and regions around the world. So the SUMP process can be started really at any time. You can have already sectoral plans going on. You can have a master plan being developed. You can also have infrastructure projects already being developed. And SUMP is a way basically to integrate these different existing resources. So this is basically then what the SUMP cycle looks like. You see that it has four different phases. It starts with the preparation and analysis, where you basically develop a vision sort of that you then fill basically with objectives and targets. This is then the second phase, the strategy development, where you basically create a vision for how mobility should be developing in the next, let's say, 5, 10, 15 years in your city and region. Afterwards, you go into the measure planning. So you prepare for adoption and financing. You agree on actions and also responsibilities. And then in the last phase, you basically look at implementation and monitoring to really ensure also that there's a continuous monitoring so that you really enable that whatever objectives have been developed, that there's also continuous monitoring to see, have you achieved them? And if not, why? Now, this SUMP cycle and everything I've told you about earlier has also been implemented already for electrification. So basically that means for the specific topic of electrification, we have also developed a planning guideline, which you see on the left. I do hear a little bit of noise in the background, maybe just a question to mute yourselves again. So as you can see here, there's a link also provided when you are interested in this topic here. There is a topic guide available, planning for electric road transport in the SUMP context, which will give you more details about the planning. So then let's dive more into the topic of how the SUMP principles actually apply to electric mobility. Just to remind you, these are the 8 principles that we think are crucial when it comes to sustainable urban mobility planning. First one is plan for the functional urban area. Cooperation across institutional boundaries is the second one. Third one is continuous involvement of citizens and main stakeholders. The fourth one is assessing current and future performance. So defining key performance indicators. And also ensuring that there's continuous measuring and assessment of how you are doing actually. Fifth one, define a long-term vision and a clear implementation plan. The sixth one, develop all transport modes in an integrated manner. So considering all mobility options really, and looking at them sort of like on an even playing field. Seventh, arrange for monitoring and evaluation, also assigning responsibilities, of course, who needs to
check whether something has been achieved or not. And last but not least, assuring quality. So to also make sure that whatever has been planned is actually well implemented, and that it's not just another paper or a document that ends somewhere in a shelf. So these are the 8 principles. And now let's take a look at some of them, how they actually play out for electric mobility. So the cooperation across institutional boundaries, why is it important? We think that cooperation among departments that are relevant to mobility and also to electric mobility, like urban planning, health, environment, et cetera, needs to be included and needs to be covered. So there needs to be a continuous exchange across the different levels of department. Where does that really apply for electric mobility? And also for charging, of course, is that you make sure that goals that you have defined for electric mobility are also defined and actually implemented in other city and regional policies, like, for instance, let's say in neighborhood planning, like in planning for land use development, like in the planning for parking strategies. There you really need to make sure that whatever you have agreed upon for electric mobility and charging also needs to be considered and reflected, of course, in other kinds of policies. Then the next topic, involvement of citizens and stakeholders. This is also one of the key features, one of the key principles. Here you need to make sure that all concerned stakeholders are involved, and also to keep a constant dialogue with citizens, with active engagement throughout the entire planning process. And here again, it's also relevant for electric mobility and for the planning of charging infrastructure, because you need to talk actually to people from the urban logistics sector, to people from the freight sector, to representatives for captive fleets like taxis and so on, because you really need to make sure, of course, to understand their actual needs when it comes to charging. Where do these groups need charging? What kind of charging infrastructure do they need? What kind of travel patterns do they have, the vehicles have, so that you can plan the charging infrastructure accordingly? Then also the topic of public participation. So asking your citizens, for instance, where they need charging infrastructure. This is an example from Amsterdam, for instance, where citizens can make requests for charging points. And through that, you can really ensure that there's a bottom-up planning actually of charging infrastructure. And last but not least, of course, to ensure accessibility and gender inclusivity when it comes to the development of charging infrastructure. Do citizens perceive the charging infrastructure that is installed as safe? Are these safe areas? And do people feel safe, especially women? Do they feel safe when they want to access that charging infrastructure? Another principle, the development of all transport modes in an integrated manner. Here, it's again up to prioritization of sustainable modes, of course. And also the measure packages should be really comprehensive and holistic. So you need to take a look at all of these different areas like regulation, promotion, communication, taxation, technology, and infrastructure. And the packages, the measures you define, they need to be integrated in packages. So here again, for charging infrastructure, electric mobility is a multimodal topic. So you need to also consider it as a multimodal topic. And public transport needs to be the backbone of urban mobility, and it needs to be also remaining as the backbone of urban and regional areas. And this applies also to electric mobility, of course. Another way of ensuring, for instance, the development of all transport modes in an integrated manner is, for instance, that you define targets for the share of electric or zero emission traveling. These are just a few examples of how cities in Europe have been dealing with transport electrification. So how they have been developing goals, objectives, indicators to plan for electrification of transport systems on the city and regional level, and how well it has been integrated in sustainable urban mobility planning. So these are some of the plans that we think are really good practice examples actually in Europe. So, I would like to conclude actually with a few suggestions actually for developing charging strategies that are in line with SUMP. And the first one is to get your priorities right. What problems do you want to solve? And what is really the overarching vision here?
A lot of people come back to this photo here, and I'm sure you've seen it already many times, but it applies also for electric mobility, because simply electrifying basically the cars will not really help you with space making and congestion problems. So turning 100 vehicles into electric vehicles, meaning individual transport vehicles like cars, will not really help you solving many of the issues that a lot of cities and regions are experiencing. And electric mobility is, of course, not just about cars, even though in the rhetorics and in the media, you will mainly actually hear a lot of people referring to electric cars when they speak of electric mobility. But it is and has been, of course, for a long time already, part of the mobility ecosystem of urban areas, like you see here, existing tram networks, existing trolley grids, existing public transport networks that rely on strong DC systems. These have been in place, of course, for already 100 years or so. And you do see, of course, all across the world also solutions, like it is also in Solutions Plus, a lot of different kinds of developing towards electric mobility with many, many different vehicles actually in mind. So under this priority, I would say you need to really maximize the impact and the efficiency. And that basically means to focus actually on heavy duty vehicles in the beginning. These fleets are really the most polluting ones, buses and trucks. These are the fleets that cover long distances per day. And these are quite often actually also under the direct decision by public local authorities. So when you think about electrification, first and foremost, please think about electric trucks, think about electric buses, think about electric vans, think about electric taxis. Those fleets that really have a long, that really cover long distances on a local and regional level, and that really have a big effect actually on emission saving. You can see that really well encapsulated here in this graphic by Transport Decarbonization Alliance. This is also why in one of our projects in Europe, we came up with the Factor 100 campaign, which was very successful and which also convinced a lot of politicians with easy communication that there needs to be more funding available for the electrification of buses. When you see examples like these ones, where you have a direct comparison between what it means, what a car means and what an 80-meter bus means and the corresponding criteria with that, then you can actually calculate savings that are equivalent to electrifying 100 cars when you electrify one single bus. And this is a really easy communication tool to actually also convince national policymakers of the importance of giving more funding to the electrification of heavy duty vehicles like buses. The second one is enable intermodal e-mobility trip chains based on strong public transport backbones. I'm sure also this pyramid is not new to everyone. Basically, when you flip around the pyramid, you'll see that when you want to achieve CO2 neutrality, then these are really the measures and the modes that you need to think from the top of. So walking and cycling should be at the top, then come utility bicycles, public transport, taxi and car sharing as supporting means to achieve CO2 neutrality. And as you can see here, the own car is actually at the very bottom of the pyramid. So this comes back to the idea of ensuring that public transport remains the backbone. And then you need to find ways of covering well the first and last mile to achieve CO2 neutrality. So this is just another graphic to show you how this can actually look like in the future when we really think about integrated and intermodal electric mobility chains in our cities, where public transport remains the backbone of transport. And then you have micro-mobility solutions and vehicle sharing solutions to complete the first and last miles. And here's also a nice visual from some of the cities in Europe, like Berlin, Leuven, and Amsterdam, where you can see how it has been well integrated in a visually appealing design, where these mobility hubs have been located very closely to the public transport network.
and where you can find then various kinds of modes that can be used and that provide for clean vehicle solutions to the citizens. And this is another interesting example, how you can actually strengthen the role of public transport in our cities and regions. It's actually an opportunity to transform also the mobility system. So when you look at the example of Arnhem here, for instance, Arnhem, one of the very few cities in the Netherlands, I think it's actually the only one in the Netherlands that does have a trolley grid. You can think about the trolley grid also as an asset to electrify other kinds of transport. So here you see in this little image on the right, how a charger has been installed that is connected to the trolley grid. And whenever the trolley vehicles are braking, the braking energy can be used actually for the charging of these other kinds of electric vehicles. In this case, I think it's electric cars and electric taxis that can charge from the trolley grid. And puede cargar los taxis. Este es un ejemplo muy bueno, por ejemplo, de cómo uno puede reutilizar y utilizar, se puede utilizar todavía mejor el transporte público, la infraestructura pública para mejorarse a sí misma. Y pues, que de hecho se utiliza para electrificar otras redes, ¿sí? En el futuro también esto permitirá desarrollar nuevos modelos de negocios. Disculpe por molestarle, tiene 2 minutos. Está bien, no se preocupe, sí lo logro. Bien, entonces, una última recomendación. El planeamiento de movilidad urbana, los parqueaderos y las estrategias de recarga tienen que estar muy bien alineadas. Este es un tema que yo he escuchado en muchas ciudades. ¿Cómo hacemos para instalar esta infraestructura de recarga? ¿Dónde la ponemos? Y también para lograr transmitir ese mensaje a los ciudadanos para decir, vea, aquí hay posibilidades de cargarse y para reducir los problemas. Ahora, la integración con los inmuebles urbanos existentes realmente es la clave. Hay varios ejemplos aquí. Por ejemplo, estos cargadores están puestos en las aceras. Al compararlos con estos ejemplos, por ejemplo, en los que no tenemos a nadie que esté ocupando la acera, vemos que de hecho se han integrado en el espacio de la calle. Entonces, también, pues, aquí alocamos, aquí ubicamos los cargadores y así nos aseguramos que tengamos calles más seguras para todo el mundo. Entonces, para concluir, un carro eléctrico consume tanto espacio como un carro eléctrico consume igual el mismo espacio que un carro convencional. Eso hay que tomar en cuenta cuando los electrificamos. Todos los carros consumen el mismo espacio. Entonces, un cambio de carros convencionales eléctricos solamente nos va a dar una congestión un poco más limpia. Pero eso realmente no es una solución adecuada cuando se electrifica un vehículo, ¿sí? Y también en términos de seguridad, cuando uno quiere mejorar la seguridad en carreteras, y pues esto necesitará finalmente más que solamente la electrificación de los carros. El mensaje es que nuestro objetivo mayor tiene que apuntar a una mejor distribución de las formas de modos de transporte. Por supuesto, eso va a necesitar electrificación, pero la visión tiene que ser es que necesitamos compartirla, que se comparta, ¿sí? Necesitamos de reducir los tiempos motorizados, por supuesto, electrificarlos, claro, pero tiene que estar claro que todo esto tiene que estos vehículos tienen que ser compartidos, ¿sí? Y volvemos al paradigma de sacar la voz, hacer el cambio y aprobar. Yo también creo que eso será crítico para este tema de la electrificación y el planeamiento urbano y sostenibilidad. Creo que eso estuvo más o menos. And I hope you enjoy the rest of the session. Thank you, María. Thank you very much, Henning. This was a great presentation. Nos pone en perspectiva, perdón, me cambio de idiomas. Nos pone en perspectiva justamente cómo se puede integrar el tema de la movilidad eléctrica y el tema que nos atañe el día de hoy, la infraestructura de carga, cómo está tan relacionada con la planificación de la movilidad urbana sostenible. Así es que muchísimas gracias, Henning, por ponernos este panorama sobre la mesa. Y ahora le doy la palabra a Julia Gullón, quien es una analista de energía de la IEA
y nos presentará las políticas en torno a la infraestructura pública de recarga. Así es que creo que nos va a proveer una visión un poco más detallada de lo que tienen que ser las políticas relacionadas a la infraestructura de recarga en el espacio público. Así es que adelante, Julia. Thank you very much, Maria. Thank you, everyone. Good afternoon, good morning for those of you for whom it's still early in the day. So I'm Julia Guyon. I'm an energy analyst within the Renewable Integration and Secure Electricity Unit at the International Energy Agency. And I will talk today more specifically on a deliverable that we put out in April of this year, the policy brief on public charging infrastructure. And this is something that we have published in the frame of the GEF e-mobility program that you have heard of already. Maybe just a few words so that you see what we will talk about. So I will give a few introductory words about the IEA, just so that you know where the institution is coming from. Then I will show two slides to give you a few highlights from our recently published Global Electric Vehicle Outlook, what we call GEVO, that was published in 2022 as well, on the status of electric vehicles and charging infrastructure deployment. And then I'll move really to my core topic today, the findings of the policy brief on public charging infrastructure. And there we will find a few of the things that were mentioned by Henning just before as well, and dive maybe a little bit more into details of what it means, this whole topic of installing charging infrastructure for policymakers. So first of all, the International Energy Agency. So it's an international organization that was first created in 1974 after the first oil shock, with the main goals to ensure reliable energy supplies, promote energy efficiency, and encourage technological research and innovation. And now there was a little bit of a move, of course, with the different topics at the heart of global climate and energy schemes. So the fight against climate change is now really at the heart of our activities. We're working with counterparts on accelerating the clean energy transition around the world, tackling global energy and climate challenges, and ensuring that there is a secure and affordable energy supply for all. Maybe just a few additional words to say what the main outputs are that we produce. So I have already mentioned this policy brief for the electric vehicles and the Global Electric Vehicle Outlook, but maybe some of our flagship reports as well, such as the World Energy Outlook or the Net Zero Roadmap by 2050. So all of this you can find on the website of the International Energy Agency. So don't hesitate to have a look at that. So now moving to the topic at hand, first of all, a few key points from this Global Electric Vehicle Outlook 2022. First of all, looking at electric car sales over the world in 2021, these car sales spiked. It was really incredible to see. So these are the blue bars in the chart. On the left axis, you have the sales of electric vehicles. And so this is thousands of electric vehicles. We can see that in all regions and in the one that in Latin America and Caribbean that we are focused on today, really in 2021, electric car sales spiked, accelerated a lot. And we can also see, so that's the red line, that this goes quite well with the number of available models. So this is the red line and the right axis, the right y-axis. So just a few words to show you that this topic is really starting to become a very important one. We have more and more electric vehicles on the road. And who says, when we say electric vehicles on the road, we also need means to charge them. And that's our topic today. And looking at the stock globally of public chargers in 2021, it has reached 1.8 million. You have on the left the fast chargers and on the right the slow chargers. So this here is only public
electric light duty vehicle chargers. That's important to know that we don't take into account private chargers. And we really see red as the dominant color. China is leading the deployment of public charging infrastructure. All over the world, the available points were up by 40% in 2021. And this is despite a lot of the slowdown that we had pandemic related. So that's really something that we see, that we have this huge increase both in electric vehicle sales and in charging infrastructure deployment. And that brings me to our policy brief on public charging infrastructure. So we looked at in the frame of the JEF e-mobility program, we looked at how to promote rollout strategies and business models for charging infrastructure. So the link is in the slide and you can type it in the internet and find it as well on our website. It's freely accessible. And so just a few words to introduce why we're talking about this. So I think everyone has some notion, but just to put it again into the context. First of all, road transport is 18% of the world CO2 emissions from fuel combustion. So it's quite a big chunk. Because in the future, in the next years, the power sector is one of the first to decarbonize, electrifying transportation will be a good means to decarbonize this sector. The problem with that is that there is still something that we've heard before and that we call range anxiety, which is the fear of not being able to reach destination with an electric vehicle. And so a lot of people fear buying an electric vehicle because they think they will not be able to use this as they were using their old car. And so that's where availability of charging infrastructure comes into place. It will allow visibility and the trust to switch. It will allow this electric vehicles to be accessible for all if we have charging infrastructure available everywhere. And it will also allow to optimize the battery size so that we don't have to have two large batteries because there is this charging infrastructure there. And so we won't have to grow these batteries and the resources needed in every car. So these are just a few words. On the right side, you see a few stats from surveys around the world that showed that in all these three surveys, the people that were surveyed mentioned that charging. To tackle in order to ensure that people will be willing to move to an electric vehicle. And to do that, to look into charging infrastructure, it's important to note that contrary to an internal combustion engine, an electric vehicle can be charged in very different ways in different cargarse muchas formas y en ubicaciones distintas. En este gráfico aquí, en esta foto, hemos tratado de mostrar en representación de todos los sitios donde se pueden cargar vehículos eléctricos. Esto es importante saber porque esto va a afectar la forma en la que los modelos de negocios se escogen, la forma en que la infraestructura de recarga puede ser desplegada. Entonces vamos a revisarlos uno por uno. Vamos primero con cargas al lado de la carretera. Esto quiere decir que uno puede cargar el vehículo sobre la acera, al lado de la carretera, usualmente la ciudad. Vimos algunos ejemplos en la presentación. Y este tipo de cargas pues permitirá para todo tipo de velocidades. Puede ser una carga lenta cuando uno está parqueado por más tiempo, pero también puede ser una estación de recarga rápida. Entonces, por ejemplo, los tomadores de decisiones saben que hay muchas flotas, hay muchos transportes, como por ejemplo los taxis, que necesitan recarga de forma muy rápida. Estas estaciones de recarga a menudo se instalan para complementar la recarga doméstica, para asegurar
hace que las personas que no tengan acceso a recargas privadas también puedan cargar sus vehículos, para así reducir las brechas de cubrimiento y para aplicar como por ejemplo decíamos, en el caso de estas flotas, aquí es posible, si es que tenemos más tiempo de espera para utilizar estas cargas, para desplegar esa carga en momentos de mayor disponibilidad de electricidad, por ejemplo. Ahora, siguiendo con las cargas en ruta, o sea, mientras uno viaja, si uno quiere viajar de A a B, pero la batería no tiene la longevidad necesaria para cubrir todas esas distancias, pues se puede parar una estación de recarga. Ahora, debido a esta motivación de tener que pagar en su viaje de larga distancia, pues en estos sitios sí será de carga rápida. Como ya hemos mencionado, pues de nuevo el énfasis se trata de realmente de la velocidad de carga. Y en ese caso, estos servicios sí tendrán que ser más limitados. Ahora, estamos hablando también de la carga en el destino. Eso quiere decir que, por ejemplo, estoy volviendo a mi ejemplo de la AB. ¿Sí? Es básicamente llegar a una ubicación B que no es su domicilio. Es un sitio público o semipúblico, puede ser un centro comercial, puede ser un hospital, puede ser una universidad. Y ahí usted puede dejar su vehículo y mientras usted hace lo que tenga que hacer, sus trámites, puede dejar cargando el vehículo. De manera que la carga en el sitio de destino ofrecerá todo tipo de cargas y realmente dependerá del tipo de destino. En la universidad, pues puede ser que uno se mantenga ahí todo el día y es posible que tenga una carga más lenta. Si es que por otro lado se va a un centro comercial, de pronto puede ser una carga más rápida. En una hora puede recargar considerablemente el automóvil. Esto es para la persona que está instalando el cargador. Por ejemplo, aquí puede ser muy interesante para atraer compradores a su negocio. Y por supuesto para el turismo, ¿sí? Si uno tiene una atracción turística en la que uno quiere, y pues que uno quiere que la gente llegue, pues sería muy bueno si es que alguien con un vehículo eléctrico, pues pudiera llegar y cargar. De nuevo, todo esto es posible dependiendo de los tiempos de espera. Después, quizás debía haber mencionado esto antes. Cuando estamos hablando de la infraestructura de recarga pública, pues estamos admitiendo un poco el aspecto privado, que realmente no era el enfoque de este resumen de política. Pero considerando las cargas domésticas, que típicamente son más accesibles, estas también estas pueden ser compartidas. Entonces, en estos casos, pues usualmente será una carga más bien lenta y podría ser algo como, por ejemplo, una persona que tiene una carga, que tiene la posibilidad de cargar en casa y pues puede compartirla con otros. Hay plataformas que de hecho permiten a los usuarios permitir a otra gente utilizar su cargador, que cuando no lo necesitan lo pueden permitir que otra gente lo utilice. De manera que eso también permite unos ingresos adicionales, sí, pero desde una perspectiva global, pues también es un uso eficiente de la infraestructura, de manera que eso es algo que es muy bueno promover, en el sentido que no queremos instalar demasiados cargadores, queremos hacer algo que sea costo efectivo, costo eficiente, que nos permita utilizar mejor nuestra infraestructura de recarga. Y de nuevo, como vemos que nuestros servicios de carga lenta son mucho más accesibles y de hecho existen las plataformas que ya permiten compartir eso, pues generalmente eso permite una carga comunitaria o carga entre pares. Y finalmente tenemos un modelo de negocio que es un poquito distinto. Esto es porque aquí no estamos cargando por medio de conectar el cargador al vehículo. Aquí estamos cargando al cambiar la batería del vehículo. Entonces estamos hablando de un cambio de batería en el motor del vehículo. En este caso, tengo que sacarla del vehículo y sacar la batería descargada y poner una cargada. Esta carga puede ocurrir inmediatamente. Puede ocurrir en medio mientras está en transporte o puede ocurrir en alguna de las estaciones, ¿sí?
Ahora, este tiene la gran motivación de que reduce el tiempo de carga y uno puede hacer eso en sitios donde no hay típicamente sitios de carga. Y si es que la batería tuviera un problema, pues también se puede sacar esa batería. Y eso quiere decir que la batería se puede mantener de forma, se le puede hacer mantenimiento de forma mucho más sencilla. Esto no aplica a vehículos livianos, realmente no está aplicándose ahí, pero realmente esta idea está tomando mucha tracción, más bien en vehículos más pesados. Aquí vemos mucho más movimiento y vemos porque efectivamente cuando la batería es tan pequeña, pues es muy interesante que uno puede solo sacarla y poner otra, ¿no? Esta me lleva a mis cinco recomendaciones para los tomadores de decisiones para asegurarse de que haya un despliegue eficiente del desarrollo de la infraestructura. Pero solamente para resaltar esto, porque es muy importante para vehículos eléctricos y para la movilidad eléctrica. Es muy importante desglosar estos silos. ¿Qué quiere decir con los silos? Pues estos tendrán que involucrarse con el sector eléctrico, así como el sector de transporte urbano y con el sector de energía. Es importante que todos estos actores discutan, tengan esta discusión a nivel transaccional y que se aseguren que todos los retos distintos sean tomados en cuenta y sean solucionados. A esa cooperación tiene que ocurrir en varios niveles y tiene que incluir tanto al nivel nacional como local. Y tiene que haber, también los operadores de carga tienen que saber a quién contactar en caso que sea necesaria cualquier intervención. Y pues también asegurarse de que estas personas estén bien capacitadas, que sepan a quién contactar y que puedan colaborar. Y luego, pues, tener una estrategia personalizada. Ahora, cuando nos fijamos en diferentes temas, con diferentes formas de hacer la infraestructura de cargas, hay que entender que puede verse de muchas formas, puede ser muy diverso. Entonces, tiene que estar claro qué es lo que necesitará la jurisdicción. Tenemos que tener una idea muy clara de qué es lo que se va a necesitar en la jurisdicción. Se necesitan recolectar datos, identificar las necesidades. Y hay muchos taxis, muchas flotas, por ejemplo. ¿Sí? Esa es una consideración importante. Pero puede ser un número elevado de personas que necesitan utilizar los vehículos eléctricos. Y eso es lo que yo tendría que priorizar. Y así, como decíamos en la presentación anterior, esto tendrá que hablar de que tenemos que cambiar de modos de transporte. Entonces, hay que tomar en cuenta estrategias de movilidad urbana, planeamiento urbano. No queremos solamente reemplazar los vehículos eléctricos, reemplazar carros, vehículos a gasolina por vehículos eléctricos. Queremos realmente pensar más allá de eso. Considerar si de pronto hay una forma en la que podamos favorecer los cambios en el modo de transporte y de que de esta forma tengamos una infraestructura de recarga que sea muy bien optimizada. Y luego, por supuesto, hacer seguimiento a la inversión, porque, por supuesto, la infraestructura no será lograda solamente por dineros públicos. Efectivamente, tiene que quedar claro que los vehículos eléctricos y el desarrollo de infraestructura de recarga eléctrica sea una prioridad política. Y pues hay que dejar claro que esto es importante para su jurisdicción y que efectivamente se proyecta que habrá más automóviles eléctricos y que hay un argumento de negocios que pueda hacerse así. Y finalmente, se trata de promover la estandarización. Es importante para los actores intergubernamentales de que cooperen y que se aseguren de que haya interoperabilidad y que se le provea a luz la posibilidad de acceder rápidamente a información confiable, de manera que no exista esta ansiedad de la distancia, porque piensan eso, ¿no? Pues tengo un vehículo eléctrico, bien, pero tengo una distancia muy larga que cubrir, entonces no alcanza la batería y demás. Todo eso es importante. Y ahora sí, finalmente, la infraestructura tiene que ser a prueba tiene que durar a largo plazo.
hay que integrar los objetivos en el planeamiento. Si es que existen estrategias para reducir el número de automóviles en la carretera, en la ciudad, pues entonces tendrá que integrarse todo eso dentro de las estrategias de desarrollo de infraestructura eléctrica. Habrá que promover también mediciones inteligentes y carga inteligentes. Y finalmente, promover el uso de la energía, el uso de electricidad de bajas emisiones. Solamente vamos a mejorar el transporte si es que nos aseguramos que nuestros vehículos puedan ser cargados con electricidad de bajas emisiones de carbono. Y si quisiera enfatizar que con la integración actual de vehículos, ya hemos desarrollado un manual de seguridad para los eléctricos. Pues eso es, y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias por su paciencia y gracias por tenerme aquí. Estaré ahí para las preguntas y respuestas. Talk of many of those aspects during the duration of this modules. Hope we can have your assistance for that as well. So now we can go on to the study cases. We have the European study case, the development of a research station in Amsterdam. Es que no. Él es el project manager de infraestructura de carga de MRAE. Así es que adelante, Peter. The floor is yours. Thank you, Maria. Let me just share my screen. 1 minute. Yeah, I hope you can all see this. All right, so, well, thank you very much for inviting me here. It's an honor to be here and to be allowed to share our experiences over the past 10 years. So my name is Peter Looijenstein. I'm the project manager for charging infrastructure at the Amsterdam region. I've been doing that since 2012. So I hope that during that time, I've learned some things that I can also share with you. So when we started electromobility in Amsterdam, there was in 2008. I wasn't there back then, but I joined in 2012. But in 2008, the city of Amsterdam started with their policy on electromobility, not to reduce CO2 emissions, but their main goal was to improve air quality. You see, todo el objetivo era para mejorar la calidad del aire. Usted notará es que esta parte de Europa tenían una calidad de aire subóptima, sobre todo hacia el lado izquierdo, donde quedaba Ámsterdam. Entonces, los Países Bajos están en la parte noroccidental de Europa y ahí podrán ver que el aire no era el mejor ahí. Y esa fue realmente la razón principal por la que se desarrollaron estas políticas. Como muchos de ustedes probablemente ya saben, nosotros nos gusta... nos gusta mucho el ciclismo en Holanda, entonces nos gusta sacar la bicicleta para el transporte, para hacer todas nuestras diligencias y para utilizarlo como transporte. Nos gustaba mucho esa idea. Entonces, no es que queríamos continuar utilizando nuestras bicicletas. Entonces, eso fue una gran ventaja para nosotros. Ahora, cuando pronto descubrimos, sin embargo, que no tenía sentido solamente montar los bicicletas en la ciudad. Si de verdad queríamos tener éxitos, pues la mayoría de los automóviles llegaban a Ámsterdam, no estaban dentro de la ciudad. Entonces, realmente el uso de bicicletas dentro de la ciudad no logró efectos notables. Teníamos que asegurarnos que de alguna forma pudiéramos reducir esa carga. Después, la razón principal fue que la calidad de aire, pues para lograrla,
tendríamos que lograr esa transición energética. Entonces, encontramos que esa sería una buena oportunidad para mejorar nuestras acciones y así tener algún impacto sobre nuestra estrategia de cambio climático. Pero finalmente necesitamos lograr un nivel de actualización y lograr un nivel de electromovilidad bastante alto para lograr esos. Y pues parte de eso sería lograr que las cargas, que la infraestructura de carga fuera accesible, pero proveer un servicio accesible y asequible para, en términos económicos. Entonces, aquí en la presentación tenemos algunos planes de movilidad y tengo que decir que yo la verdad nunca he visto una de estas, pero tal vez por coincidencia o por accidente, muchos de nuestros principios son compartidos, pero creo que parte de eso es que nosotros empezamos hace mucho tiempo y pues apenas ahora estamos viendo algunos de los resultados de nuestros planes. Pero en nuestra región no había un gobierno directamente responsable por esa iniciativa en ese momento. Entonces el nuevo gobierno fue un nuevo gobierno y pues una serie de representantes locales fueron convocados a nivel regional, local y nacional. Y pues cada 5 años se actualizaban los planes y a partir de eso pues progresaremos. Todo esto se ejecuta por medio de un equipo regional muy dedicado. Yo soy parte de ellos. Y claro, estamos no solicitados por resultados. Entonces, por supuesto, nos gusta ver planes, pero claro, también tenemos mente abierta para ver, de cometer errores y corregirlos, por supuesto. Entonces, los beneficios de eso es que realmente hemos logrado hemos compartido muchísimo conocimiento, experiencias. Hemos desarrollado, hemos visto pues el beneficio de estos cursos, que en toda la región realmente ha tenido hemos desarrollado unas prácticas y políticas muy coherentes. En cuanto a nuestra red de infraestructura de carga, esto incluye, pues nos permite mejorar el cubrimiento y pues también subir de escala. Ya entraremos en detalle sobre eso. Entonces, nuestro programa de trabajo incluye algunas cosas. Primero, tiene una dimensión de infraestructura pública en la que en las que pues también incluimos despliegue de apoyo para, por ejemplo, los taxis y para otras formas de transporte público. De manera que pues se muchísimo a través de esto. También parte de eso incluye el cruce de información, la integración de datos en la instalación de proyectos, en el manejo, etc. Esto también ha sido una parte muy importante de nuestras actividades. Y, por supuesto, nuestra cooperación con el gobierno nos ha llevado a la toma de muchos tipos de decisiones. Efectivamente, pues esto funciona con Palu, quien hace implementación de política y no solamente por la parte legal, sino también si uno considera todas las otras, la solución precargas, pues hay que definir bien el papel del gobierno en cada una de estas soluciones para el desarrollo de estaciones. Es una solución por carga individual. En Holanda, las regiones soluciones de carga y pues
ya entraremos en detalle sobre eso. Y tercero, la tercera parte de las opciones de política realmente es la estrategia de despliegue. Ahora, es muy importante para nosotros pensar en cómo integramos nuestra estructura, pues, con cómo trabajamos con recursos limitados, con hardware limitados. Y pues, de hecho, las instalaciones han sido bastante exigentes. Y otra parte que estábamos considerando es precisamente generar la cantidad de vatios necesarios. Entonces, en el contexto nacional, en 2019, pues, y pues efectivamente este es un programa que también aporta de forma financiera a las organizaciones regionales de proyecto. Pero lo más importante para decir es que las responsabilidades locales para nosotros son sobre todo lograr la organización y proveer fondos adecuados para nuestras actividades. Y por supuesto, pues eso incluye la experiencia compartida. Ahora pues, en cuanto a las opciones de políticas, estamos considerando un plan en varios pasos. Y a nivel regional, hemos podido desarrollar algo de capacidades. De esa forma hemos podido construir un cuerpo de conocimiento muy importante. La idea es que hemos tratado de hacer todo el trabajo posible antes de desarrollar la política para efectivamente tener menos problemas con la implementación de la misma. Entonces, de esta forma podría desarrollarse un mapa de cargas que puede hacerse que determina dónde están las ubicaciones de las estaciones de carga en diferentes puntos de la ciudad, y de esa forma también permite organizar las licencias, y así pues hacemos encuestas, tenemos retroalimentación por parte de la ciudadanía, pero efectivamente pues nos tratamos de enfocar en la demanda del público. Y a partir de eso, pues, desarrollar una estrategia para, bueno, la instalación de estas cargas. Al mismo tiempo, tenemos coordinadores adicionales con nuestros, con todos, cada ubicación se escoge cuidadosamente utilizando una amplia lista de criterios. Muchos de criterios se consideran para los diferentes tipos de operadores, todos los usuarios posibles, y así cumplir con esos datos. Entonces, esta es la diapositiva anterior que hemos publicado. Claramente, hay otras soluciones de carga que son factibles, que son muy importantes. Una de esas, uno de nuestros proyectos que acaba de empezar es efectivamente las concesiones de gran escala para rotastas para garajes privados de con carga, cargas rápidas en ruta y logísticas. También las estrategias que incluyen parqueos públicos. También están las redes domésticas y la de esa manera que hay poca gente en un bloque de apartamentos que pueden compartir una de estas. Y
Y si es que, por eso es que también hemos apoyado muchos de estos, hemos organizado webinars para ayudar con esa situación. Hemos desarrollado un modelo financiero. Y así volviendo. En cuanto a las opciones de políticas, pues nuestras ganancias, visto que efectivamente nuestros objetivos han sido lograr la posibilidad de cargar baterías de manera accesible y accesible. Vemos la parte azul, si se están viendo bien, las partes blancas están, y pues de hecho colectamos la demanda y pues la alocación y la demanda. Y efectivamente, con CPO, pues tiene que entrar a instalar una estación de carga. Y así se permitirá cooperar. Y por eso es que esta concesión de contratos, pues, al comienzo. Del proyecto, y en este momento pues estamos recibiendo muchos fondos por parte de ellos, y pues de esa manera ya nos estamos poniendo dinero porque recibe fondos del CPO directamente. Ahora, considerando los derechos de propiedad en la región y en los datos, la carga de datos, así como los operadores por la duración del contrato, pues también facilita opciones para la distribución. Veo que hay una mano elevada. ¿Perdón? ¿No? Bueno, entonces continuamos. Entonces, ¿cómo pasamos eso? Pues para hacer nuestra licitación directamente, pues más o menos 95% de los socios que reciben la propuesta, pues deciden. Y en las estaciones de cargas, pues nos demandan las posibilidades para que se unen, para pasar por procuración, instalación y finalmente en explotación. En este caso, pues son muy valiosas porque, de nuevo, los CEOs están dispuestos a, pues, a permitir concesiones, Peter. Pero de nuevo, como decíamos, están siendo explotados por cinco diferentes CPOs o puntos de operadores de punto de carga. Entonces, en nuestra estrategia, Peter, ¿me puede escuchar? Sí, qué pena interrumpirle, Peter. Es que no le queda mucho tiempo. Si tal vez pudiera empezar la conclusión, sería muy útil. Gracias. Sí, claro que sí. Entonces, en cuanto a nuestra estrategia, pues hacemos una instalación según la demanda. Ya hemos puesto más de 1,000 puntos de carga, utilizan muchos datos, entonces nosotros sabemos cómo fluctúa y cómo aumenta la demanda de carga. También procesamos solicitudes. Vemos que nuestro espacio está vuelto mucho más relevante, de manera que en ese caso, pues, ahora, nuestros números. Aquí tenemos más, casi 10,000 puntos de carga públicos que se ha puesto. Hemos instalado 200 por cada mes. Y hemos visto que, pues, básicamente son intercambiables todas las opciones que hay en el mercado. Esto es porque queremos asegurarnos que cuando uno carga un vehículo eléctrico, se haga de forma adecuada y que sea más confiable que ir con gasolina. Todo se ha utilizado muy bien, y desde 2018, de hecho, hemos logrado un aumento en
por un factor de 4 en el uso de puntos de carga privado. Y hemos visto muchísima mejoría en ese sentido. Ahora, el uso de estaciones de carga en Europa, la podemos ver la distribución en estas diapositivas. Yo creo que la mayoría de estos se ubican solamente en 4 países porque aquí es donde los sitios donde hay más aceptación de estas políticas. De manera que hay muchísimas estaciones que se han desarrollado. Sin embargo, no estamos ni cerca. Entonces, esta es más o menos una idea de las proyecciones que necesitamos para completar. Tenemos que hacer un detalle muy, muy minucioso de cómo está planeada la ciudad y cómo podemos optimizarlas. Entonces, no me queda mucho más. ¿Cuánto tiempo me queda? Ya nos pasamos un poco el tiempo, de hecho. Qué pena con usted. Bueno, entonces solo seguí hasta que usted me paró. Sí, gracias. Entonces, nuestros retos son varios también. Porque, pues, hay una, realmente hay muchos retos que hay que asumir. La primera es la aceptación o mejor dicho, generar una demanda para vehículos eléctricos. Y finalmente, pues esto, así de por sí, eso es una barrera. Y eso es una de las cosas que más nos bloquea la demanda. Perdón, Peter, parece que usted no me escuchó cuando le dije. No me escuchó porque yo estaba en otro canal de interpretación, pero sí, ya sería bueno que si por favor podemos terminar porque ya nos hemos pasado el tiempo. Ok, gracias. Bien. Bueno. Entonces, tal vez quisiéramos concluir rápidamente, pues para concluir decimos, tenemos una gran capacidad de hacer unos proyectos inteligentes muy, pero muy interesantes. Y podríamos, de hecho, conciliar esto con la demanda futuro, pero entonces con el Smart Charge, con la carga inteligente, de hecho, se pueden prevenir muchísimos problemas y se puede resolver ese tema de la ansiedad de rango, la ansiedad de distancia. Gracias. Eso sería todo. Gracias. Peter, this was a very comprehensive overview of what you have been doing in Amsterdam. De lo que se ha hecho en Amsterdam. Very much for that. Muchas gracias, Peter. Muy, muy interesante tu presentación. Pasamos ahora a los casos de estudio latinoamericanos, que es lo que han venido haciendo Chile y Uruguay en términos de infraestructura de recarga, algunos ejemplos. Y quiero empezar con Ignacio Rivas, de la Agencia de Sostenibilidad Energética de Chile. Él es manager de movilidad eléctrica. Así es que, por favor, Ignacio, cuando quieras, puedes compartir tu pantalla. Bueno, muchas gracias, María. Solamente tengo un problema para compartir la pantalla porque Peter tiene que dejar de compartir la suya para que yo pueda activar. Peter, did you hear us? Can you stop sharing your screen, please? Yeah, perfect, thank you. Perfecto, muchas gracias. Ahí me imagino que se ve mi pantalla, si no me avisan y me... Perfectamente. ¿Se ve bien? Perfecto. Uh-huh. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de contar lo que nosotros estamos desarrollando en Chile y también desde la Agencia de Sostenibilidad Energética en temas de carga de acceso público. Hasta ahora, muy interesantes las presentaciones que hemos podido ver y también me permite a mí hacer la presentación de manera más concisa porque ya muchos de los temas que yo iba a mencionar ya los fueron mencionando en las presentaciones. Primero que todo, igual me gustaría presentar qué es la Agencia de Sostenibilidad Energética, porque de esa manera las cosas que yo voy a mencionar en esta presentación se entienden mucho mejor porque se entienden de dónde vienen. Entonces nosotros como agencia somos una fundación que es sin fines de lucro y que está creada por el Ministerio de Energía con el fin de articular iniciativas público-privadas que fomenten la sostenibilidad energética. Y dentro de los distintos temas que nosotros fomentamos, uno de ellos es el transporte, y dentro del transporte
una de las áreas es de electromovilidad. Y entonces, respetando el tiempo que me asignaron, yo creo que la manera más breve y concisa de explicar qué es la Agencia de Sostenibilidad Energética es que nosotros somos el brazo implementador del Ministerio de Energía. Entonces, el Ministerio de Energía lo que hace es diseñar políticas públicas y nosotros como agencia, a través de programas y proyectos, lo que hacemos es ayudar a que esas políticas públicas sean efectivas. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros como agencia estamos muy cercanos a los proyectos, somos ejecutores de proyectos y entonces entendemos muy bien cuáles son los temas que hay que resolver muy en concreto, ¿ya? Entonces quería relevar un poco que todo lo que va a venir en la presentación que voy a hacer ahora viene de experiencia concreta y práctica respecto a la electromovilidad y en este punto específico de infraestructura de carga de acceso público. A modo de contexto, les quería contar que en Chile nosotros tenemos una estrategia de electromovilidad que establece una serie de metas. Y para resumir estas metas es que principalmente en los segmentos del transporte más importantes, el objetivo es que del 2035 en adelante solamente haya nuevas incorporaciones de vehículos cero emisiones. Dicho de manera distinta, que desde el 2035 en adelante no haya incorporaciones de vehículos a combustión interna. Entonces esto son metas bastante ambiciosas que estamos trabajando justamente para poder cumplirlas. Y también a modo de contexto me gustaría explicar que la electromovilidad no es el vehículo eléctrico, sino que es un sistema que tiene el vehículo eléctrico, pero una serie de condiciones habilitantes que permiten que estos vehículos eléctricos funcionen de buena manera. Y a través de las presentaciones que ya hemos escuchado se han mencionado algunas de estas, pero la invitación que nos hizo hoy día Jeff es justamente hablar de la infraestructura de carga de acceso público, que es fundamental para que los vehículos eléctricos puedan transitar de buena manera. Entonces, las charlas anteriores ya lo mencionaron, pero yo lo voy a mencionar de manera más, incluso más enfática. Y lo voy a mencionar de esta manera. La electromovilidad no puede existir si es que no tenemos una buena provisión de infraestructura de carga de acceso público. Así de importante es. Veíamos también en las presentaciones anteriores de cómo distintos países, estados, la Unión Europea, han utilizado distintas estrategias para abordar los temas de infraestructura de carga de acceso público. Y ahora yo les voy a contar cuál hasta ahora ha sido la manera que lo ha hecho Chile. Primero es que Chile ha decidido orientar el desarrollo de la infraestructura de carga de acceso público, pero sin involucrarse en la provisión estatal. Cuando me refiero a la provisión estatal, me refiero a que empresas del Estado o el mismo Estado sea quien opere estas estaciones de infraestructura de carga de acceso público, que probablemente en la presentación que viene después de la mía, que es de Uruguay, vamos a ver el otro modelo, donde el Estado sí se involucra en la provisión estatal. Y entonces, ¿cómo el Estado chileno ha orientado el desarrollo? Primero, a través de normativa, seguridad y estándares de cargadores y también de infraestructura de carga. Y además de un reglamento de interoperabilidad que prontamente va a ser publicado y lo que hace es establecer ciertas reglas al mercado de la carga pública de vehículos eléctricos. Y además también desde el Estado se han construido distintas iniciativas para fomentar el desarrollo de infraestructura de carga, que lo voy a mencionar más adelante, y además herramientas de planificación. Veíamos también en las presentaciones anteriores lo importante que es planificar. Y ahí nosotros particularmente como agencia hemos hecho estudios para seleccionar buenas ubicaciones, hemos publicado también al ecosistema guías e información y estamos trabajando con distintas universidades para seguir creciendo en know-how y en experiencia y en conocimiento para poder tomar buenas decisiones a futuro. Entonces, respecto, mencioné fomento y también mencioné normativa, entonces voy derecho a qué estamos haciendo en fomento. Lo primero es que estamos en un proyecto de fomento a la carga rápida, que se llama Más Carga Rápida, un nombre bastante expresivo respecto a eso. Y lo que buscamos con este programa es implementar este tipo de carga en ciudades donde existe poca o nula oferta hoy día. Y esto para nosotros es fundamental porque dentro de la agencia, algunos de los programas que tenemos son de transporte público menor, que son taxis y taxis colectivos, que es un modo de Chile de transporte público que no voy a meter en detalle. Y entonces, hasta ahora ese programa lo hemos hecho en Santiago, donde había infraestructura de carga rápida, y ha salido bastante bien ese proyecto, pero también queremos ir a distintas regiones de Chile
pero no hemos podido avanzar en algunos casos porque no teníamos cargadores rápidos en esas ciudades. Y entonces con este programa Más Carga Rápida queremos justamente avanzar en eso para poder activar estos proyectos de transporte público. Entonces, acá ven lo que decía al principio de donde veíamos el vehículo con las condiciones habilitantes. Acá, con Más Carga Rápida, lo que estamos haciendo es generar condiciones habilitantes para que después esos vehículos de transporte público puedan funcionar de buena manera en esos lugares. Este programa incorpora carga en corriente continua sobre 50 kW. Algunos cargadores van a superar los 100 kW muy probablemente. Vamos a construir al menos 30 puntos de carga rápida en estos lugares. Y acá digo al menos 30 porque acá estamos trabajando con el privado. Entonces, recuerden ustedes, la agencia busca hacer iniciativas público-privado. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es entregando cofinanciamiento bajo ciertas reglas a los privados para que implementen puntos en estas zonas. Y decimos al menos 30 porque esto lo hacemos a través de licitaciones competitivas donde el privado tiene que ofertar la mayor cantidad de puntos que va a implementar y ese privado es el que se lleva el cofinanciamiento. Y finalmente, agradecer a quienes son los que financian este proyecto por parte del GEF, a través del GEF 7 y también la GIZ, o en realidad el gobierno alemán a través de la GIZ. Otro proyecto que estamos haciendo que es distinto porque está orientado a espacios públicos y a carga semirrápida, que semirrápida es alrededor de 22 kW en corriente alterna, y se estamos implementando 104 cargadores a lo largo de la región metropolitana, y esto corresponde a 208 puntos, porque cada cargador tiene dos salidas. Entonces este es un proyecto que estamos involucrados como Agencia de Sostenibilidad Energética, y que está financiado por el gobierno regional de Santiago, y está más o menos en un 50% de avance. Otro aspecto que es fundamental cuando hablamos de infraestructura de carga de acceso público es la planificación. En las presentaciones anteriores también se mencionaba el tema de la planificación. ¿Cómo lo hemos abordado nosotros, la planificación desde la agencia? Hemos estructurado una metodología que busca dividir el concepto de planificación en cuatro preguntas a responder. Y estas cuatro preguntas son, primero, ¿cuántos puntos? O sea, es decir, ¿cuántos puntos de carga necesitamos de infraestructura de carga de acceso público? Luego, ¿de qué tipo? Veíamos antes, puede ser carga continua, carga rápida, carga semirápida, carga en corriente alterna, pero también qué tipo de conectores van a ocupar, qué sistemas de pago, y entonces, ¿en de qué tipo? Hay que entender bien los tipos que se necesitan para las distintas aplicaciones o casos de uso. Luego la pregunta del dónde. ¿Dónde se implementa la infraestructura de carga? Y esto tiene distintos niveles. ¿En qué región? ¿En qué comuna? ¿En qué ciudad? Luego en qué ciudad, en qué zona de la ciudad. Luego que se elige la zona de la ciudad, específicamente en qué ubicación, ya con resoluciones de centímetros. Entonces es fundamental también responder esa pregunta. Y finalmente, ¿cuánto? O sea, la respuesta a estas tres preguntas van a cambiar dependiendo de cuál es el horizonte de tiempo. La respuesta la estamos buscando al 2024, al 2030, al 2035, entonces vamos a tener distintas respuestas. Algunas directrices fundamentales para planificar la infraestructura de carga de acceso público es que tenemos que buscar alcanzar estos objetivos. Entonces, primero de cobertura, que esta infraestructura de carga entregue cierta cobertura a ciertas áreas geográficas y que ojalá en el caso de lo largo de Chile, esté todo pintado acá de rojo, o sea, que no haya zonas que no tengan cobertura. Además, para que esto sea lo más costo eficiente, obviamente hay que poner más puntos de carga donde hay mayor demanda. Entonces, esto oferta-demanda que esté lo más balanceado posible. Pero esto no es lo único, porque también nos tenemos que preocupar de que la red de carga de acceso público esté desplegada de manera equitativa. Entonces, por más que queramos suplir la demanda, también tenemos que preocuparnos que en distintas zonas urbanas o rurales exista infraestructura de carga de acceso público, cosa que todos los ciudadanos de Chile tengan acceso, o los usuarios de vehículos eléctricos en Chile tengan acceso a carga de acceso público cuando la necesiten. En ese sentido, nosotros como agencia hemos trabajado en ciertas herramientas. Estas herramientas son abiertas y cualquier persona puede ingresar. Donde tenemos mapas de calor de la situación actual de infraestructura de carga de acceso público. También tenemos mapas de cobertura, dependiendo los tipos de conectores que existen. Y también tenemos una herramienta para estimar cuántos puntos de carga se requieren en Chile
tanto a C como de C, dependiendo del número de vehículos eléctricos que circulan. En estos trabajos de planificación también hemos hecho algunos estudios donde también generamos mapas de calor, pero no mapas de calor de la provisión actual, que era lo que le mostraba anteriormente, sino mapas de calor de potenciales lugares donde instalar. Entonces acá mezclamos, como se decía en presentaciones anteriores, que es importante, mezclamos variables urbanas, variables de transporte, variables económicas, variables del sistema eléctrico para elegir los lugares donde potencialmente es mejor instalar la infraestructura de carga. Una vez que hacemos estos mapas de calor, elegimos ubicaciones concretas, las vamos a visitar, diseñamos las estaciones de carga y vamos generando un banco de potenciales ubicaciones para los proyectos que luego vamos concretando. Y nosotros también, en base a la experiencia que hemos tenido como agencia en distintos proyectos, hemos tenido bastantes lecciones aprendidas que hemos ido escribiendo en distintos guías. Y una de estas es una guía que les voy a mostrar más adelante, que es una guía para la infraestructura de carga pública, donde damos recomendaciones de dónde implementar, en este caso particular, en espacios públicos, dónde implementar cargadores de infraestructura de carga. Entonces damos ciertos consejos de que exista cobertura de celular, fácil acceso y visibilidad, bajo riesgo de vandalismo, hurto y colisión, cámaras de seguridad pública, también ciertos temas de constructibilidad, a más de 20 metros de una intersección, también para bajar los costos, que ojalá existe un área de pasto de tierra para poder instalar una malla de tierra, que es un elemento eléctrico de seguridad. Y además pronto, pero no les puedo contar mucho por el momento, pero también estamos haciendo un nuevo programa que se llama Más Carga Pública, que busca tener una mirada más holística, que es implementación más planificación. Y entonces ahí vamos a recoger algunos de los temas que se mencionaban en las presentaciones que veíamos anteriormente, la de Henning particularmente, pero también lo que mencionó Julia. Vamos a abordar esos temas en este programa. Y entonces, Ignacio, para ir... ¿Sí? Solamente quería decirte que te quedan 2 minutos. Ya, perfecto. Yo tengo acá un reloj que me va diciendo que justamente me queda 1 minuto y medio, así que voy a tratar de cumplirlo. Entonces, algunos desafíos y oportunidades que vemos. Primero, cuando hablo de desafíos, por favor, hay que tomarlo como una oportunidad de innovar y no como una barrera que puede impedir el desarrollo. Entonces, en este minuto, 15 segundos que me queda, primero, tenemos que avanzar a mejorar la disponibilidad y mejorar la operación de la infraestructura de carga actual. Mejorar temas de interoperabilidad tanto en conectores como también en sistemas de pago. Acelerar los tiempos de implementación también. Ustedes, me imagino que muchos de acá ya saben, un vehículo eléctrico, desde uno que toma la decisión de adquirirlo, pueden pasar días o semanas desde que ese vehículo entra en circulación, pero para la infraestructura de carga pueden pasar meses o años. Por lo tanto, no solamente hay que acelerar esos plazos, sino que hay que planificar un poquito antes para que la infraestructura de carga llegue a tiempo. Y también, cuando los vehículos eléctricos empiecen a ser más masivos, ¿cómo los integramos al sistema eléctrico para que no sean un costo, sino que para que sean un beneficio, aprovechando la flexibilidad de vehículos eléctricos? Y entonces, raya para la suma, porque me queda muy, muy poco tiempo. La electromovilidad está avanzada en muchos países. En el caso de Noruega, en marzo de este año, el 92% de los vehículos que se vendieron eran eléctricos. Por lo tanto, parte de los desafíos que yo les presento ya han sido resueltos en nuestros países. Entonces, tenemos que quedarnos con eso de que tenemos que ir avanzando en resolverlo, y también, a medida que los vayamos resolviendo para las condiciones particulares de Latinoamérica, vamos a lograr construir estas soluciones que vamos también a poder exportar a otros países u otras regiones. Y entonces, última lámina, para cerrar, lo invito a ingresar a ecomovilidad.cl. Ahí tenemos distintas guías respecto a la infraestructura de carga de acceso público, donde hay mucho más detalle de lo que yo acabo de mencionar, y les pueden servir para también generar proyectos a futuro. Entonces, espero haber estado en el tiempo, creo que me pasé 30 segundos, y agradecer nuevamente la invitación y atento a las preguntas que se puedan hacer más adelante en esa instancia. Muchísimas gracias, Ignacio, y bueno, felicitaciones por el excelente trabajo que vienen haciendo respecto a infraestructura de carga. Y con esto le quisiera dar paso al último caso de estudio, que es estaciones de movilidad urbana sostenible, infraestructura de recarga multimodal en Uruguay. Adelante, Federico, estás por ahí, puedes prender tu cámara, tu micrófono y compartir tu pantalla para que nos cuenten un poco lo que vienen haciendo con esto en
Montevideo, o en Uruguay, perdón. ¿Qué tal, María? Un gusto, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchamos bien? Perfecto. Voy a compartir la pantalla. Perfecto. Bien. Adelante. Bueno, muchas gracias, primero que nada, por la invitación. Buenísimas las presentaciones anteriores. Realmente, tanto Jenny como Julia han dado un marco muy interesante y me vi muy reflejado en la presentación de Ignacio, porque también de alguna manera hemos hecho cosas similares. En el caso de Uruguay, ahora vamos a contar algunas particularidades que encaramos en el proyecto. Primero que nada, bueno, la primera cuota de presentación. FISA es una empresa que nace como una empresa ESCO, es una empresa de servicios energéticos en Uruguay, que inicia actividad en el año 2017. Tenemos distintas verticales, digamos, muy enfocadas a lo que son proyectos de energía eléctrica, digamos, y también lo que es la parte de ciudades inteligentes. Puntualmente arrancamos ya hace 4 años a trabajar en lo que es, concretamente, desarrollar soluciones para movilidad eléctrica, ¿sí? Y justamente como mostraron el resto de los presentadores, hay un ecosistema muy importante para resolver que tiene capa física, con tema de conectores, accesibilidad y demás, y hay tema también de plataformas de soluciones relacionadas con el software. Entonces, en ese marco, luego de varios años de trabajo, creamos un hub de servicios que llamamos IBI, es básicamente una plataforma en donde atacamos soluciones para distintos aspectos relacionados con la movilidad eléctrica, tanto la parte de software como la parte de hardware. De a poquito vamos a ir viéndolo. Esta presentación en concreto es un proyecto en el que estamos trabajando en conjunto con la Intendencia de Canelones. Es un proyecto que fue financiado por el Fondo Sectorial de Energía, de la ANI, que es la Agencia Nacional de Innovación e Investigación de Uruguay. Comenzó en octubre del 2021 y tiene una fecha de finalización en febrero de 2023. Y bueno, un poco lo que busca es implementar 2 estaciones de movilidad urbana sostenible, ¿sí? Que ahora de a poquito vamos a ir describiendo de qué consiste estas estaciones de movilidad urbana sostenible. Desde el punto de vista territorial, estas estaciones van a estar ubicadas en Canelones, obviamente, justamente la Intendencia de Canelones es parte, digamos, del proyecto. Canelones se divide, ¿no?, desde el punto de vista de su densidad de población y otras características, en 8 microrregiones. ¿Sí? Por aquí tienen el mapa de las 8 microrregiones. Y vamos a atacar justamente este análisis metodológico en la microrregión 5, que es la microrregión que tiene mayor densidad de población y de servicios. Un poco el objetivo es, además de instalar obviamente las 2 estaciones de carga en determinados puntos, es definir una metodología que permita ser escalable, luego para otras intendencias también, ¿sí? Entonces, de alguna forma es elaborar una metodología que luego permita a otros departamentos poder también tomar esos elementos e implementar estas estaciones. Lo que estamos intentando es justamente conectar distintos modos de transporte, ¿sí? Bicicletas, transporte colectivo, ómnibus, taxis, con justamente bajo un mismo paraguas de movilidad, ¿no? Obviamente tiene una pata que tiene que ver con una estación física, ¿sí?, con mobiliario urbano, y también otra pata que tiene que ver con la parte digital, digamos, con la parte de una plataforma que permite esta integración de una forma sencilla, simple para el usuario, ¿no?, y que sea una herramienta de fácil acceso. Un poco el primer paso está muy enganchado con lo que comentaba Ignacio antes. Empezamos a estudiar un poco cómo es el esquema de transporte en el departamento, concretamente en la microrregión 5, tomando mucha información que nos aportó la Intendencia. Trabajamos en conjunto también con información pública a nivel nacional. Empezamos a crear un montón de mapas donde contrastábamos lo que son las líneas de transporte colectivo, las principales rutas, los principales caminos, las ciclovías existentes en esa microrregión, pero también las ciclovías proyectadas, porque esto también hay que entenderlo, que se enmarcó en un proyecto que venía ya hace más tiempo, de la Intendencia de Canelones, donde tiene una planificación estratégica, una mirada a futuro de cómo encarar esto de la movilidad urbana sostenible, ¿sí? Entonces,
de alguna manera nosotros nos subimos junto a su equipo en poder sincronizarnos y agregarles estas funcionalidades que estábamos comentando. Entonces, básicamente lo que hicimos fue armar varios mapas donde tuvimos en cuenta densidad de población, donde tuvimos en cuenta aspectos demográficos, donde tuvimos en cuenta aspectos, por ejemplo, que tiene que ver con la línea de transporte. En este mapa que tienen a la izquierda, ven, por ejemplo, esos puntos negros, son puntos en donde tenemos una gran cantidad de líneas de transporte, sí que convergen esas paradas, esos puntos refieren a paradas de ómnibus, ¿sí? Y pueden ver, por ejemplo, cómo hay zonas donde tenemos una gran afluencia de transporte público, y luego abajo tenemos, por ejemplo, en verde, toda la parte de ciclovías. Entonces, la idea un poco era buscar una solución para conectar esos dos mundos. En el mapa de la izquierda ven algunos de los principales 5 puntos, si se quiere, que estuvimos eligiendo luego de poder mezclar y hacer un merge, digamos, con toda esa información. Y de esa forma, fuimos analizando estos primeros 5 puntos que quedaron seleccionados en una matriz que les voy a mostrar, cuáles eran los que aparecían mejores perfilados para comenzar a trabajar y luego implementar, digamos, de forma de diseñar e implementar concretamente estos proyectos pilotos. Algunos puntos, digamos, unas dimensiones que tuvimos en cuenta en esta comparación fueron obviamente el impacto en la zona donde se iban a colocar, la densidad poblacional, servicios disponibles en la zona. Tuvimos mucho en cuenta, por ejemplo, servicios de educación, lugares, áreas de entretenimiento, obviamente el transporte urbano, ciclovías, como les comentaba, tanto ciclovías como ya ejecutadas, disponibles actualmente, como las ciclovías que se tienen proyectado construir. Entonces, perdón. Con toda esa información, armamos una matriz, ¿sí?, en la cual listamos varios puntos, los que básicamente eran candidatos a colocar estas estaciones, y luego en determinadas dimensiones fuimos evaluando cómo quedaban, digamos, paradas frente a lo que era la posibilidad de colocarlas en esos lugares. Ahí fue que encontramos 2 puntos concretos para poder, de alguna manera, comenzar este proyecto piloto. Una vez detectados los puntos, ¿sí?, comenzamos en la parte de diseño y fabricación de las estaciones. De ahí, obviamente, por un tema de costos y simplicidad, era estandarizar los módulos, ¿sí? Estas estaciones consisten en una parte que tiene que ver con mobiliario urbano, ahí algo en las imágenes se puede ver, ¿sí?, en donde tiene un sector para bicicletas, y luego tiene, en esta imagen también pueden ver, esta zona que tiene que ver con la parte de carga de vehículos, en donde también se contempla la parte de carga de vehículos livianos y motocicletas, ¿sí? Ahí tienen algunas, las imágenes pueden ver un poco cómo es la distribución, digamos, de cada una. En este caso puntual es una de las estaciones en un centro comercial, que es una especie, es un shopping, digamos, pero también tiene varios servicios públicos. Ahí en amarillo se ve un poco cómo es la ubicación en esa avenida. Esta avenida que ven aquí es la avenida que veía el mapa anterior, que tenía una afluencia de transporte colectivo muy importante. Este es otro de los puntos. En este caso estamos trabajando en algunas alternativas, pero también está vinculada a lo que es un centro comercial importante de la zona y a una calle bastante transitada. Ah, pero tiene básicamente la misma lógica, es decir, contempla el lugar para bicicletas, en el cual bicicletas, estaría hablando de tanto bicicletas comunes como eléctricas, con la posibilidad de poder cargar estas bicicletas, si vamos a tener tomas disponibles para alimentar la batería de esas bicicletas, además de tener conectores, en estos casos van a ser conectores tipo 2, para los vehículos y para las motos. Bueno, más detalles sobre cómo va a ser la implementación concreta de estas estaciones de carga. En este caso, los cargadores tienen una potencia de 7,4, ¿sí? No van a hacer carga rápida, digamos, sino va a ser una carga lenta, porque bueno, obviamente es un primer caso, es un primer proyecto. Como punto importante, nosotros fabricamos el propio hardware, ¿sí? Si bien importamos algunos elementos, estos cargadores son fabricados por FISA, son desarrollados por nosotros, y eso nos permite tener mucho mayor flexibilidad justamente a la hora de tener que adecuar algo de hardware para poder justamente incrementar la funcionalidad y mejorar la experiencia de los usuarios. Además de la parte de hardware, obviamente, vimos que había un desafío adicional que tiene que ver con la integración, es decir, ya existe un sistema de transporte metropolitano justamente que se implementa en Canelones y en Montevideo, en la capital,
Pero bueno, la idea un poco era integrar esto en esta plataforma multimodal en donde los usuarios pudieran básicamente poder interactuar con los dos sistemas de una forma simple. Entonces, en este sentido, fue que en este hub de servicios, como le comentaba, que es IBI, estuvimos trabajando en soluciones que atacaran a distintas problemáticas. Ahí creamos una plataforma que llamamos IBIMOVE, que tiene que ver, básicamente es un servicio de CPO. Consiste en un backend que permite gestionar estos cargadores y manejar información. Luego, para lo que es la parte de los MCP, tenemos IBICharge, que tiene que ver justamente con una pata más bien física de los cargadores, de detectar necesidades y de fabricar, y también, obviamente, en la parte de mobiliario urbano, y luego, lo que es ya para la parte de usuario y de host, también tenemos una aplicación móvil, para justamente que el usuario tenga algo simple a la mano que le permita interactuar con los cargadores. En este caso también, en lo que es esta solución de la aplicación, lo que veíamos que es muy importante también agregarlo, que es la parte de pasarela de pago, ¿sí? Nosotros en este caso implementamos la pasarela de mercado pago, pero bueno, en realidad al principio, al ser un desarrollo propio, nosotros tenemos la flexibilidad de poder implementar, de poder integrarnos con cualquier sistema, ¿sí? Y eso también es una ventaja de esto. No solamente poder integrarnos con otro sistema, sino también poder transitar un camino muy importante en lo que es la interoperabilidad, que todos han comentado, Ignacio y Julia también lo han comentado, la parte de la interoperabilidad mejora muchísimo la experiencia de usuario y es súper relevante. En lo que tiene que ver con el rol de esta aplicación, digamos, como plataforma que engloba el resto de los servicios, pueden contar obviamente nosotros con esta herramienta en donde van a tener no solamente la idea nuestra, no es el proyecto, la parte de la gestión de las cargas en lo que es las estaciones, las EMUs, sino también que cuenten con información de otros puntos de carga, ¿sí? Es decir, un usuario de vehículo eléctrico va a poder tener la información del estado de esa carga, de esa estación, perdón, pero también va a poder ver el estado de otras estaciones en esa plataforma, ¿sí? De forma de poder tener un sistema integral. Bueno, por acá cumplo con hacer la presentación concreta, un poco esas son las líneas generales, digamos, del proyecto, y bueno, estamos en una fase ya de terminando la parte de fabricación y entrando que es la parte de instalación, así que bueno, por ahí es lo que quería comentarles hoy. Muchísimas gracias, Federico, muy interesante también la propuesta que tiene EFISA en términos de la integración de la infraestructura de carga y el mobiliario urbano, así es que excelente trabajo. Y con eso, bueno, estamos a pocos minutos de terminar, pero no quería terminar antes de pasarle la palabra a Ignacio para que nos conteste una pregunta que tenemos aquí, dos preguntas que tenemos aquí, así es que Ignacio, si sigues por ahí, aprovechando estos dos minutos que tenemos para que nos pueda responder. Dice, ¿cómo plantean implementar sistemas de carga para flotas de vehículos grandes, tipo BRT con más de 100 vehículos? ¿Algún sistema de carga inteligente donde se pueda optimizar las horas de utilización de la infraestructura? Observamos que muchas veces la infraestructura es subutilizada en esas aplicaciones concretas. Y voy a añadir una pregunta adicional que también es para ti. ¿Cómo es la estrategia política de Santiago de Chile para la carga de acceso público y cómo es el modelo de negocio planteado entre actores claves, roles y responsabilidades? Para eso tienes un minuto. ya sé que es un poco corto el tiempo, pero ya. Respecto a la segunda pregunta, en Chile se está desarrollando como un mercado competitivo el tema de los operadores de carga. Entonces los operadores de carga cobran por entregar ese servicio. Lo que ha hecho hasta ahora nosotros con Más Carga Pública y el otro proyecto que demostraba en Santiago es cofinanciamiento para adelantar esas inversiones, por el tema del huevo y la gallina, que no voy a poner a extender porque tenemos un minuto. Es importante saber, justo que está ahí Julia, en los informes de la Agencia Internacional de Energía se muestra que todos los países que han logrado superar el 5% de ventas de vehículos eléctricos, todos han subsidiado estatalmente el desarrollo de infraestructura de carga. Entonces eso es un poco el modelo de negocio, tú subsidias para adelantar esas inversiones. Espero haber respondido a la pregunta, pero bueno, estoy estresado con el minuto que me dieron. Y respecto a las flotas,
Eso hasta ahora el privado ha resuelto, eso porque son flotas privadas. Lo que nosotros nos hemos involucrado como agencia es apoyar a través de un programa que se llama la Aceleradora de Electromovilidad, donde ayudamos a los privados a generar sus primeros proyectos de flotas de vehículos eléctricos. Entonces ahí nosotros le hemos ayudado a diseñar ciertos centros de carga, pero no al nivel de implementarlo. Y justo ahora, a través de un financiamiento del GEF-7, vamos a pilotear un pequeño centro de carga para el transporte público, que tiene un poco como el caso de Uruguay, pero más pequeño. Entonces, espero haber respondido y lo más ordenadamente posible esas dos preguntas. Muchísimas gracias, Ignacio. Y bueno, ya estamos con un minuto pasados del tiempo, pero no quería terminar la sesión sin antes recordarles que el día de mañana tenemos una nueva sesión. Vamos a profundizar en estos aspectos que hemos tratado el día de hoy. Mañana tenemos el tema de estándares de recarga para vehículos eléctricos, que es un tema que ha surgido en muchas de las presentaciones que estuvieron el día de hoy. Así es que esperamos contar con su participación. Tendremos la presencia de FIER estará moderando, tendremos la presencia de LAD, de Charin, también de la Comisión Europea. Y finalmente del PNUMA tendremos a Juan Pablo Benítez. Así es que esperamos contar con su participación el día de hoy y no se olviden que para poder contar con el certificado de participación tienen que participar en al menos 4 de las 5 sesiones que tenemos del módulo. Así es que esperamos contar con su presencia el día de mañana y esperamos que les haya gustado el contenido del día de hoy. Muchísimas gracias y hasta mañana.